días. En una economía sana, el peso, la moneda de la economía se fortalece, no se debilita. Entonces, en una economía que crece, sí. Claro, no hay que tenerle miedo a este valor de dólar. Milei no para de hacer fuerte al peso. Estamos viendo algo que es realmente histórico. Se está eliminando la brecha. Está a punto de sacarse el cepo. Se saca el impuesto país. Esto es tremendo. No para de bajar. Quieta. Recordemos que vence el impuesto país, que no está en el presupuesto 2025, y de eso no hay dudas, el impuesto país no va a continuar. Y hoy es el 30%, además de las percepciones de ganancias y bienes personales. Hoy el dólar tarjeta está 1.630 pesos. Entonces, ¿qué se espera que pase desde enero? Si se va el impuesto país, ahora no haría tanta falta aumentar las percepciones de ganancias y bienes personales, que era una de las ideas que circulaba por los pasillos del Ministerio de Economía, porque te quedaría en torno a 1.300 pesos el dólar tarjeta. ¿Y eso qué significa? Muy por encima del dólar MEP, que está en 1.120 pesos. Ayer bajó mucho y subieron los bonos. No tenés incentivo a gastar con tus pesos en dólares. Eso quiere decir que no restás reservas del Banco Central cada vez que alguien hace una compra en el exterior. Obviamente, igual, al bajar el dólar tarjeta no deja de ser un incentivo a gastar un poco más barato en el exterior. Pero te sigue conviniendo, Antonio, por lejos, ir al dólar MEP. Tengo comentarios. A ver. A ver. Primero, está claro lo que dice Lara. Vos vas a viajar, comprá dólar MEP y llévate los billetes. 1.120. O dejarlos en la cuenta y gastá directamente sobre la cuenta en dólares. Con la de débito. No pagues 1.600 ahora contra 1.100. Porque tenés 500 mangos de diferencia. Es tremenda la diferencia. Si vos estás viajando ahora, nunca hubo tanta brecha entre el MEP y el tarjeta. Si vos estás viajando ahora y cada vez que tarjeteas, estás pagando 1.600 cuando podrías pagar un dólar de 1.100. Entonces, sobre todo cuidado con crédito. La de débito la podés linkear con la cuenta en dólares. Podés comprar. En tu cuenta es fácil. Ahora los bancos con un clic, el botón de dólar MEP, compras, lo dejas en tu cuenta y cuando viajas, gastas con la de débito sobre los dólares. Porque estás pagando 500 mangos más por cada dólar. Ahora bien, ¿qué pasa con plataformas de streaming? Digo, todos los gastos que uno en general lo paga en pesos, pero está en dólares. Y está en este dólar. Es un clavo tener que hacer un stop debit, tener los dólares. Los bancos deberían hacer una forma mucho más directa para pagar los gastos en el resumen, en dólares con dólares. No aprovechen que baje para subir el precio. Total. No, hay que estar atentos, porque son todos vivos. Y, los bancos fundamentalmente. Los precios de todos los importados deberían bajar una vez que termine el impuesto país. Es cierto. Pero siempre en Argentina, cuando es hacia la baja, hay más. Es más difícil. Sí. Y en serio, los bancos, busquen la forma de que sea completamente sencillo pagar con los dólares. Bueno, pero lo que sí está confirmado es que no hay reemplazo del impuesto país en el dólar tarjeta. Exacto, o sea, el dólar tarjeta desde enero lo más probable es que sea más barato, aún así te sigue conviniendo el dólar. Qué bárbaro, cómo se desplomó la brecha. Tremendo, 1.120 el dólar MEP y ayer los bonos que por primera vez en los últimos años superan los 70 dólares. 10% de... En julio era impensado. A mí me gusta poner, por supuesto, que tenés toda la movida de, el dólar atrasado. Me parece que Milei dijo algo que es importante en estos últimos días, como también lo dijo. En una economía sana, el peso, la moneda de la economía se fortalece, no se debilita. Entonces, en una economía que crece, sí. Claro, no hay que tenerle miedo a este valor de dólar. Lo que hay que hacer es que la economía crezca. Que la economía argentina está cara en dólares, pero ahí la solución puede ser también que bajen los precios. La solución es más competencia. De muchos rubros que calzaron valores, Antonio, a un dólar de pánico de 1.800, 1.600 a fines de año. Bueno, realmente con el tema del dólar no paramos de ver buenas noticias y vamos a seguir viéndolas. A partir de enero se va el impuesto país. O sea, se saca este impuesto que graba, por ejemplo, hasta el dólar tarjeta. Esto va a hacer que se reduzca aún más su valor y va a aumentar la competitividad de esta modalidad de pago. O sea, la gente va a empezar a usar nuevamente la tarjeta o antes tenías que usarla y poner dólares. Estamos viendo cómo el dólar no para de bajar y cómo Milei está transformando al peso en un superpeso. Ese es el plan. Si bien habló en su momento de que el peso no valía ni excremento porque era la moneda de los políticos, él hablaba claramente de los políticos que estaban antes, y ahí tenía absolutamente toda la razón. Si ahora tenemos políticos que saben las cosas que hacen, como lo que está haciendo Caputo y Milei, claramente que entonces tiene valor, porque no para de ganarle justamente al dólar. Está teniendo muchísimo valor. Estamos viendo incluso una brecha histórica, no solamente entre el dólar tarjeta y los dólares... como el MEP, el oficial, que han tenido un nivel sin precedente de brecha, que por eso están usando muchos viajeros el dólar MEP,
sino que también estamos viendo una de las menores brechas entre el blue y el oficial. Prácticamente un par de pesos nada más. Entonces acá vemos cómo realmente está todo por acabarse. Porque se termine toda esta aberración que ha sido el cepo que dejó el kirchnerismo. Vamos a ver un cambio del paradigma, sin lugar a dudas. Esto va a tener también impacto en los productos importados. Baja de precio en todos los importados, obviamente. ¿Van a tardar en implementarse estas medidas? Sí, ya lo hemos visto en Argentina que cada vez que baja el dólar, tardan su tiempo. También hay una lógica de mercado. Si alguien compra un producto, por ejemplo hoy, que le llega dentro de un mes y lo vende dentro de dos meses, ¿por qué tendría que bajarle el precio? Digo, si lo pago a un precio mayor, no hay que me comercia, no quiere perder. Ahora, si todos empiezan a bajar los precios, sí, porque por una lógica de mercado no le va a quedar otra. Pero esto, como es algo a nivel gobierno, es horizontal para todas las empresas. Entonces, van a tardar un poco. Pero una vez que se implemente y que se hayan adecuado estos nuevos precios, las siguientes compras que hagan de mercadería ya van a venir con estas actualizaciones, o sea, para la baja. Mientras encima vemos el crecimiento de los bonos, que no paran de subir. Todas noticias tremendamente positivas. Y el impuesto país encima fue algo que fue planteado, como decían, como algo temporal. Pero todos los gobiernos lo fueron renovando. Y a Milei le han dicho, ay no, que está enamorado del cepo. No, lo que no quiere es que vuele todo por los aires como hicieron los criminales anteriores. Ese es el problema. Pero como decía, me parece que ahora se viene una estrategia. Algo que va a ser histórico, que no lo hemos visto, que de hecho lo está haciendo ahora. Díganme, ¿cuándo vieron que convenía más pagar cosas en pesos? Es más, con todos los comerciantes que hablo, empresarios de la industria que sea, que se comunican conmigo, que me pasan información, todos están viendo lo mismo. O sea, más gente que hasta por primera vez no sabe qué hacer. Antes decían, bueno, tengo dólares, los voy cambiando de a poco para comprar algo en pesos. Ahora al revés. ¿Quieren quedarse en pesos y deshacerse de los dólares? Díganme, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo? Precios de autos, de todo, en pesos. Y que la gente los quiere pagar en pesos. Incluso hasta prefieren pagarlos en dólares por el simple hecho de sacarse los dólares. Parece el mundo del revés. En realidad es el mundo de la lógica. Vivíamos en el mundo del revés. Eso es lo que había hecho el kirchnerismo. Y ahora está cambiando. Hay una esperanza. Hay una transparencia fiscal, económica, una economía más eficiente. Además, no hay indicador alguno, como teníamos antes, que te diga, bueno, esto se puede revertir, esto puede cambiar. No. ¿Por qué tendría que subir la inflación si Milei cortó la emisión monetaria? ¿Por qué tendría que subir el dólar? Lo mismo, cortó la emisión, no hay déficit fiscal. Antes decías, bueno, puede haber bajado la emisión, listo, va a seguir habiendo inflación. Bueno, pero si no cortó el déficit fiscal, si sigue habiendo gasto, en algún momento va a tener que financiarlo, no va a poder y va a tener que recurrir a imprimir. Bueno, eso se acabó, ya no está más. O sea, no hay un solo indicador, al revés. Está cada vez reduciendo más el Estado, ya que va a haber un superávit fiscal, el mismo que va a bajar impuestos. Esto va a dinamizar la economía, el peso lo va a hacer fuerte. Realmente estamos viendo cambios estructurales que no se habían visto en la historia argentina reciente. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate con mote. Chau.